Hey, 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 chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bueno, dale, Yancha, saludemos a la B-Ball. Tenemos carrerita sin colisión. Muy bien, saludemos. Y tenemos cuántas vueltas, pues no sé, no tengo idea. Ya vamos a ir viendo de qué se trata esto, cómo es que es, para dónde, por acá, supongo. Por a... Sí, vale, supongo bien. Y somos un montón de jugadores, a ver cuántos jugadores somos. Somos 12 jugadores. 12 jugadorcitos y yo quisiera, ¿qué más quisiera? Aguas, aguas, aguas. Vale. Genial, genial, Yancha. A ver que no veo bien, que no veo bien y después me voy a marear y me voy a pegar con algo. Y eso no va a ser nada bueno. Realmente no me quiero pegar con nada. Lo único que quiero es ir por esta meta. Pero todo el mundo quiere ir por la meta, no solamente yo. Así que va a estar muy peleado. Va a estar muy peleado y tenemos que estar muy atentos, hacernos todo perfecto. Bueno, si no es todo, no sé para dónde carajos. Si no es todo, tiene que ser casi todo. Pero que es perfecto, perfecto. No, no, no. Vale, Yancha. Ahí vamos, lo llevamos. Lo llevamos, lo llevamos. Siento que viene alguien por ahí. Siento que viene alguien por ahí, pero a mí eso de momento no me preocupa. Escucho motores, escucho ruido de otros autos. Pero pareciera que no es ningún perseguidor mío. Vamos, Yancha, que lo venimos haciendo bien, por favor. Llega, llega. Genial. Tenemos a un amigo acá ausente. El único que no se enteró de que la carrera empezó. Ah, bueno, que son tres vueltas. Segunda vuelta de tres. Vale, no pasa nada. Entonces, continuamos, continuamos. Hice la primera vuelta perfecta. Lo que es muy bueno, Yancha. O sea, no me he pegado con nada. Espero poder hacer la segunda y la tercera también. Me encantaría hacerlo todo perfecto y a la primera. Vamos, Yancha Play. Vamos, Yancha Play. Tienes que ganarte esto, por favor. Te lo pido. Vale. ¿Y qué pasa? A ver, nuestros amigos los perseguidores, supuestamente tenemos uno que está a 13 segundos, otro a 12, o sea, el segundo está a 13, pero el tercero está a 12. El tercero está más cerca que el segundo, según dice ahí. ¿Vieron? No, ahora sí ya está bien. La descripción muestra que el segundo a 16 y el tercero a 19. Les estoy sacando más tiempo. Y eso es genial. Genialmente genial. Eso, Yancha Play, por favor. Vamos, 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 vamos. Que vengo muy bien. Vengo muy bien de momento. Sin pegarme con nada. Todo perfecto. Todo bello. Todo genial. Y no deberíamos de tener ningún problema. Y aquí en adelante, mira. Ah, bueno. Se dio cuenta el que estaba ausente de que la carrera empezó cuando ya hemos hecho dos vueltas. En la última vuelta, amigos, sí, mira, capaz que por ahí la remontas, sí. Quién quita que yo me la pegué 20 veces y puedas remontar la carrera. Pero déjame decirte que está completamente imposible eso. O sea, viste que dicen que no hay cosas imposibles en la vida. Pues bueno, esta es imposible, esta es imposible. Sí, sí hay cosas imposibles. O sea, que supuestamente el hombre puede tener una opción de ganarla, sí, claro, pero todo el mundo la puede tener. Pero entonces, ¿qué tendría que pasar? Todos tendríamos que parar la carrera, dejar de correr más para que el hombre nos tome, nos iguale en las vueltas. Bueno, por lo menos a mí tendría que igualarme más de dos vueltas y media ya. Mejor dicho, mientras que yo estoy comentando, voy a terminar la carrera y voy a seguir hablando del hombre. Y el hombre todavía va a estar haciendo la primera vuelta. Vamos, Yancha Play, que no, mentiras. Puede ser que el hombre complete la primera vuelta antes de que yo llegue a la meta, porque él está delante mío. Ajá, es lo más lógico. Ojo, que me pego, que me pego. Esta carrera va a ser mía, definitivamente es mía. No, o sea, yo no he visto ningún tipo de problema. Aquí está la meta. Ah, es que la meta ya está. La meta ya está, la meta ya está. Bueno, mira que el hombre venía bien, el último. Ah, hicimos una vuelta pareja. Ahí está, me lo he ganado súper bien, Yancha. Así de principio a fin, pum, 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 pum. Nunca estuve en segunda posición, nunca peligró mi posición. Y al final me lo he ganado. Bueno, nada, chicos, ya saben que si les ha gustado la carrerita, que pueden dar like, que se pueden suscribir, que pueden compartir, que tengo Facebook, que tengo Twitter y nada. Nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.